Para la impregnación con la técnica E12 vamos a utilizar temperatura ambiente. Por lo tanto, si nuestras secciones están en temperatura en congelación, las deberemos de atemperar. Normalmente las secciones que tenemos para retirar la grasa las mantenemos en temperatura ambiente en acetona o en diclorometano, con lo cual están ya atemperadas y no es necesario este paso previo. Durante la impregnación con la técnica E12, lo que vamos a realizar es una sustitución de la acetona que tenemos en el tejido, en los cortes, sustituyéndola por la solución de impregnación. Esta solución de impregnación va a ocupar el espacio que tenemos ahora mismo en nuestros cortes ocupado por la acetona. La solución de impregnación para la técnica E12 comprende no solamente la resina epoxi E12, que ha de tener un aspecto completamente transparente. Cuando la resina epoxi está en condiciones de frío suele cristalizar, con lo cual debemos de calentarla a 60 grados para volver a conseguir que tenga un aspecto transparente, que es el que tenemos que la condición que tiene que cumplir para poderla utilizar en impregnación. Además de la epoxi 12, vamos a utilizar también el endurecedor E1. Este endurecedor E1 se mezcla a 28 partes por peso, es decir, 28 partes por cada 100 partes de E12. En el caso de que tengamos temperaturas elevadas en nuestro laboratorio, es decir, por encima de 20-25 grados, o si queremos tener un tiempo de impregnación más prolongado, vamos a utilizar el componente AE10. Este componente AE10 es un elemento que nos va a hacer más fluida la solución de impregnación y, por lo tanto, vamos a tener más tiempo para realizar esa impregnación.